Hola, ¿qué tal a toda la querida comunidad de Deportes en 30? Sean bienvenidos a un nuevo video. Soy Mike Díaz y me encuentro con mi colega Alex Mexicano hoy sábado después de la derrota de la selección mexicana en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar contra el eterno rival Estados Unidos. Alex, ¿cómo estás? Hermanito, muy bien. Un saludo para ti, para todos nuestros suscriptores, para todas las personas que están llegando al canal y encuentran este video. Pues sí, después de lo que fue la derrota amarga contra Estados Unidos la noche de ayer, ese 2-0 que hace perder el invicto a la selección mexicana en las eliminatorias, y que, híjole, no sé cómo llamarlo, pero creo que la selección mexicana no anda en su mejor momento. Quédense hasta el final del video porque vamos a estar platicando de toda esta situación. Mira, Alex, ¿te acuerdas el video que hicimos un poco del Barça así, enlazando, relacionando, combinando el análisis deportivo con nuestra opinión? Pues yo quiero hacer eso el día de hoy porque la verdad, el día de ayer sí me fui muy molesto, la verdad, no sé si con el Tata, no sé si con los jugadores, habría que analizarlo muy profundamente, pero es que no puede ser posible, Alex, que tres clásicos seguidos, Nation Leagues, Copa Oro y eliminatorias mundialistas. No puede ser que Estados Unidos te gane los tres partidos, por favor, Alex. ¿Cómo lo ves? Eso es lo que justamente quería abordar el tema, porque sí es un tema preocupante. O sea, tal vez una ocasión puede pasar dos, por mucho, ¿no? Pero creo que ya tres es como de que ya nos tomaron la medida y otra vez estamos volviendo a hacer, no la burla, pero sí como este rival muy débil, ¿no? Y justamente ayer que veía el partido, los comentaristas hacían este análisis que no me había dado cuenta, pero decían algo bien interesante. Que entonces con equipos como Jamaica, como Costa Rica, como El Salvador, como Honduras, ahí sí les puedes ganar con facilidad, pero cuando ya te enfrentas a rivales un poquito más fuertes, como es el caso de Estados Unidos, ahí ya doblas las manos, porque entonces no sabes qué hacer. Y creo que sí es un tema preocupante, porque si con este nivel de juego vas a llegar a Qatar, no esperes a pasar al quinto partido. Esa cuestión que tenemos ahí de no pasar del cuarto partido está complicada, pero viéndolo desde esta situación, así como jugó ayer la selección mexicana, le creo que no aspira mucho. No sé si Y compartes esa opinión. lo comparto completamente y además quiero agregar, Alex, que Estados Unidos no llevó a todo su plantel por diferentes situaciones. Dess está lesionado, Reina está lesionado, McKinn y Pulisic no empezaron el partido. Entonces, o sea, no era el mejor equipo de Estados Unidos. Incluso yo te diría que estuvo mejor el equipo de Nation League de Estados Unidos, ese que nos ganó también ese partido. Entonces me preocupó porque yo, comparando estas alineaciones que te digo, Estados Unidos, de la Nation League, de la Copa Oro y de esta, yo creo que esta, junto con la Copa Oro, era una selección débil y ya nosotros traíamos pues a nuestros tres referentes arriba: Chucky Lozano, Raúl Jiménez y el Tecatito. Además, jugamos con HH y con Edson Álvarez, que son pues los cinco mejores jugadores que considero que tenemos, porque juegan en Europa, están rindiendo bien con sus equipos, en la selección siempre han rendido bien. Entonces, a mí me preocupó porque no sabía quién echarle la culpa, Alexi, al Tata, a los jugadores. También hay algunos jugadores que se pasaron un poquito de lanza, como para mí, en mi opinión, es el caso del Chaca Rodríguez y Gallardo, que para mí Gallardo tiene rato que no debería ser convocado porque la verdad, los primeros 10, 15, 20 minutos de México, pues bueno, pasables. Pero ya después, Alex, es lo que te digo, yo no vi a una selección de Estados Unidos muy superior, ni en tanto juego, ni en tanto plantilla. Pero ¿sabes lo que sí nos ganaron la selección? Y perdón por la palabrota, pero es que la selección de Estados Unidos sí tuvo huevos y la selección de México no. Y es así, o sea, con tu 11 de gala, por así decirlo, con tus 11 titulares, no puedes ganarle a un Estados Unidos que no llegó a sus 11 titulares, Alex. Sí, y es que pues sí es un tema para ponerse a pensar. Si yo fuera el Tata Martino, ojalá pudiera ver este video, pero me replantearía la alineación completamente, ¿no? Porque tienes todavía partidos importantes por encima. Tienes partido contra Canadá, y hay que recordar que cuando fueron al Azteca, los canadienses le hicieron partido a la selección mexicana y prácticamente los dominaron en casa, ¿no? Entonces, si eso fue en el Estadio Azteca, ¿qué te espera en Estados Unidos? Bajo un factor que también puede influir un poco, que es la temperatura, que también va a ser muchísimo frío. Entonces, si ayer hizo frío allá en Estados Unidos, imagínate un poquito más
hacia el norte de Canadá. Entonces creo que va a ser un poco más esa situación también. Pero sí, Tata Martino tiene que replantearse qué onda, porque primero tiene que pasar este partido, tiene que ganarlo a como dé lugar para poder mantener en el segundo o incluso el primer puesto, ¿no? Tiene que pelear el liderato, no se puede quedar en uno de los lugares bajos para entrar al repechaje, porque también existe esa situación, pero busqué mejor entrar directamente sin problemas a lo que sería Qatar 2022. Entonces lo tiene que ganar, no hay de otra, pero así con este partido, con estos jugadores, con este nivel de juego, no creo que pueda ser posible. Creo que se tiene que poner las pilas el Tata de una vez por todas, porque si no incluso, pues yo estaría pensando en que dejaría o podría dejar de ser director de técnico, director de la selección, pero eso sería un caso extremo, ¿no? Lo que importa ahorita es ganarle a Canadá. Sí, claro, sería en un caso extremo, pero aún así creo que las sensaciones, si llegamos así al mundial como un segundo, un tercero, creo que no serían las idóneas para los jugadores, ¿sabes? Y menos para la afición que, pues bueno, siempre a lo mejor apoyamos en los mundiales, siempre, digo, en el caso de nosotros, pues obviamente desde acá en México, desde las televisiones, pero si hay algunos integrantes mexicanos que se van al mundial, que gastan su buena lanita ahorrada. Y pues bueno, es el apoyo que se da del aficionado, ¿no? Entonces yo también replantearía en una situación muy extrema de sacar al Tata, pero es que el Tata debe analizar qué está fallando, porque sí, como tú mencionaste el partido de Canadá en el Azteca, un empate a cero contra una selección que la verdad no trae nada a comparación de México. El único jugador que juega en Europa de Canadá es Alfonso Davies. Y estaba jugando en la banda. Entonces a lo mejor sí te generaba por la banda. Pero hasta ahí. Y no pudiste pararlo, Alex. Entonces yo también estoy de acuerdo contigo en esa parte que dijiste que el Tata debe replantear un poco la alineación. Porque la verdad la culpa es de los dos, ¿no? O sea, tanto de los jugadores, tanto del Tata, ¿no? Porque pues bueno, el jugador qué culpa tiene de que lo ponga el Tata, ¿no? Por ejemplo. Pero pues también, si te pone, es porque él te está dando esa confianza y está viendo que estás jugando bien con tu equipo y está viendo que puedes rendir para estas eliminatorias. Pero pues también, el Tata es el encargado. Yo digo que en las selecciones los encargados son los directores técnicos, porque pues en sí puedes agarrar a cualquier jugador de tu país. O sea, estoy de acuerdo que México no es la quinta maravilla en los jugadores. Pero ya estamos exportando más jugadores a Europa. Ya incluso los jugadores de la Liga MX están viendo mejor en selección y en equipos. Entonces, yo creo que ya ahorita ha habido esta evolución en la selección con los jugadores, tanto en Europa y en la Liga MX, ¿no? Obviamente también faltan jugadores como Guardado, como Lainez, que están lesionados. Y pues bueno, hay algún otro que se me escape. Pero aún así, el Tata debe analizar bien antes de hacer la convocatoria. Y antes de los partidos, porque la verdad no sabía, como dije en el principio del video, no sabía quién echarle la culpa porque estaba muy enojado, no podía analizar bien. Y es que es lo que te digo, o sea, no puedes perder contra una selección de Estados Unidos que no lleva su mejor plantilla. Entonces, eso es yo creo que lo que más molesta y obviamente cuando no se da resultados, lo primero que buscas es al entrenador. Pero yo digo que también aquí en este ámbito, en esta situación de la selección, creo que también hay muchos jugadores que deberían ser bajados de la selección para ponerles un poquito de presión. Porque Gallardo, Alex, Gallardo ha sido titular en todos los partidos que el Tata lo ha mandado. Entonces no tiene como que esa presión o esa competencia que creo que también le falta a todos los jugadores mexicanos. Como por ejemplo el Tecatito. El Tecatito no tiene alguna competencia directa porque no hay algún extremo de su calidad. El único que se me ocurre es, no sé, Antuna, que es extremo también puro. Pero la verdad, si comparas Antuna con el Tecatito, pues obviamente está muy lejos el Tecatito. Entonces, no hay como que esa competencia que es lo que falta también en la selección, ¿eh? Es que, ¿sabes qué creo también ahorita que tocas ese punto? Que pueden que los jugadores estén cayendo como en un exceso o un colchoncito de confianza. Por ejemplo, al saber que no tienes, digamos, competencia directa, alguien que te pueda presionar, alguien que te haga sombra y alguien que diga, si no te pones al tiro, papá, quítate que ahí te voy y tendré que ocupar tu posición porque si tú no la estás rifando, yo tendré que salir a la cancha y dar todo por el equipo. Entonces creo que esa es una situación también importante que tal vez, qué bueno que tocas este punto,
porque tal vez también para los suscriptores y toda la gente que nos ve pueda caer en cuenta de que esto es lo que pueda también estar pasando a la selección. O sea, solamente tienes a una persona en una sola posición y entonces este jugador pues dice, se confía porque yo voy a ser titular y a huevo me tiene que llevar al Mundial de Qatar, ¿no? Entonces creo que desde ahí puedes empezar a generar este exceso de confianza, pero creo que si el Tata Martino de echar elogios, que en algunos videos también decíamos que estaba haciendo bien el trabajo, creo que ahora se está perdiendo en lo que está haciendo. Porque eso que veíamos mucho de las rotaciones en las alineaciones, también lo entiendo por la situación de las lesiones y demás, pero creo que se tarda mucho en realizar los cambios. Por ejemplo, yo ayer lo vi cuando no puede ser, carajo, que a los 75 minutos le eches dos o tres cambios con la esperanza de por lo menos alcanzar un gol. Es como de a ver qué sale, ¿no? Entonces creo que de ahí también está mal el entrenador. Porque si algo no está funcionando desde el inicio, desde los primeros 20, 30 minutos, pues hay que empezar a mover las piezas, papá, ¿no? Sí. Sí, estoy contigo. Creo que no sé si el Tata también ha estado, a ver, en una mala racha, porque tienes razón, o sea, lo hemos apoyado cuando ha estado bien y ahorita lo estamos criticando, pero pues es cosa de fútbol, ¿sabes? O sea, son gajes del oficio. Entonces, ahorita, pues obviamente es un análisis que estamos haciendo. No es para decir que vamos a echar al Tata o que queremos que el Tata se vaya, porque pues bueno, creo que lo hemos hecho bien, lo ha hecho bien. Pero pues ahorita sí le enviamos un mensaje de que tiene que retomar o tiene que ponerse las pilas o tiene que analizar más los partidos, las convocatorias, los jugadores, todo. Y es parte del proceso, ¿no? O sea, por eso se llaman procesos de eliminatorias rumbo al Mundial, ¿no? Porque también es preparación para todos los equipos en sus respectivas zonas. Entonces, Alex, pues bueno, habrá que esperar al próximo partido contra Canadá a ver cuál es el resultado. Y como tú dices, ¿no? Si Canadá nos hizo pues partido en el Azteca, vamos a ver cómo reacciona el equipo mexicano allá en Canadá, ¿no? Entonces, Alex, hasta acá vamos a dejar el video. Esta no es una crítica para el equipo mexicano ni para el Tata. Simplemente estamos analizando lo que pasó el día de ayer. Estamos reaccionando a lo que pasó el día de ayer, porque pues bueno, obviamente si tu equipo pierde contra un equipo inferior, por así decirlo, de manera individual, en lo colectivo no debería ser el caso. Entonces, pues bueno, Alex, vamos a desearle toda la suerte al equipo mexicano, porque la verdad íbamos muy bien, íbamos de líder, ya ahorita vamos en segundo puesto, pero si Canadá nos gana y la selección no se pone las pilas, podríamos caer hasta el tercero, y obviamente digo, en tercero todavía podemos clasificar al Mundial, pero ya también eso nos habla de que nos puede poner en un bombo o en un grupo muy complicado para el Mundial. Y pues bueno, si el Mundial pasado pasamos en segundo ganándole a Alemania, Alex, imagínate si nos ponen a un Brasil, a una Inglaterra, a una Italia, a alguien que pase en los primeros dos, en los primeros dos lugares de los grupos, ahí va a estar un poquito más complicado, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video, Alex. Muchas gracias por estar aquí en este análisis. Y pues bueno, esperemos el siguiente partido y nos vemos en un próximo video.